pasado 20 años desde la inauguración de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Muchos no concebían que el Alcázar de Toledo se convirtiera en la Catedral del Saber. Así lo calificó Lázaro Carreter aquel 16 de octubre de 1998. Hoy nadie concibe este lugar sin sus amplias salas, sus estanterías, su galería de retratos ilustres donde sentarse y admirar la vista, además de disfrutar del silencio en compañía de un buen libro. Como si de un suspiro se tratase, han pasado 20 años, así, sin darnos cuenta. Mucho ha cambiado el diseño actual del edificio, cuyo proyecto inicial fue realizado por el arquitecto y dibujante José María Pérez Peredis, autor del cartel conmemorativo, un guiño a la libertad que nos aporta el acceso universal al conocimiento y la cultura. Fue un día histórico en el que primó la cultura y la cordialidad. Hoy en día lo llamamos libertad y concordia. 20 años que se plasman en 32 instantes. 32 imágenes elegidas por Maite González Mozos y que nos cuentan pequeñas historias de nuestro pasado. Apelan a la nostalgia de un tiempo que, dicen, siempre fue mejor. Instantes capturados que llaman a la puerta de los recuerdos. Imágenes a las que cada uno pone voz y narra con su vida. Mirar las fotografías detenidamente es obligatorio. Hay que reconocer personajes y escenarios que nos hablan de la importancia de la democracia a mitad de camino de su madurez. Periodo en el que la cultura dejaba de ser una actividad privada para las rentas más altas. La cultura comenzaba a salir de donde la habían confinado, de un espacio reservado para unos pocos privilegiados, para convertirse realmente en un derecho universal de todos los ciudadanos. Una evolución desde el primer bibliobús que recorría Albacete allá por el año 2003, a los 8 que hoy en día recorren nuestra amplia comunidad autónoma con un fondo de 3.000 libros cada uno. Una reflexión pausada que nos ayuda a rellenar los huecos de la memoria. Un necesario ejercicio sin censura para no perder la perspectiva de lo que fuimos y de dónde venimos. Un diálogo que nos traslada a las 5 bibliotecas públicas del Estado en las 5 provincias de nuestra región, Castilla-La Mancha, que un día, hace 20 años, entró en el Alcázar, no para colocar banderas en sus torres, sino para llenarlos de libros. Con esas palabras y ante un millar de asistentes, inauguró José Bono, presidente por aquel entonces de la región, la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Desde entonces, 5 han sido los directores de este templo del saber. A Carmen Sañudo le siguió Joaquín Selgas, Paloma Fernández de Avilés y Juan Sánchez, quien cedió el testigo a la actual directora Carmen Morales. Estamos en esta sala maravillosa, Rubén Lorenzana, en una biblioteca que cumple 20 años. Cuéntanos cómo ha sido, cómo fueron esos comienzos, porque tú estás al frente ahora de esta biblioteca, pero bueno, conoces todo el recorrido de este lugar. Cuéntanos. Bueno, pues los comienzos fueron duros, porque hubo que trabajar muchísimo. Yo lo recuerdo desde mi puesto de técnico de la biblioteca, que tuvimos que estar pues, durante meses y meses haciendo el traslado de todos los fondos de esta magnífica colección que teníamos en el miradero y que trasladamos hasta el Alcázar. Entonces, bueno, pues fueron meses duros, todavía no teníamos el ascensor en marcha, teníamos que subir y bajar todos los días. Y bueno, y también sé que bueno, desde la consejería pues también hubo muchísimo trabajo de todos los técnicos, de los políticos, por llevar a puerto, a buen puerto, este proyecto tan bonito. En esa época era Juan Sánchez quien estaba al frente de quien se puso, empezó también a moverlo todo. Juan Sánchez era jefe de servicio de bibliotecas en la consejería, entonces sí, fue una de las personas que junto pues, con Pepe Bono, al que ayer le hicimos socio de honor de la biblioteca, el artífice, ¿no? Fue el creador de esta biblioteca y Juan Sánchez, bueno, pues estaba en ese puesto en la consejería y por supuesto, claro, él trabajó muy directamente en este proyecto, claro que sí. ¿Y cómo fue venirse a este edificio, hacer la biblioteca regional de referencia de toda Castilla-La Mancha en este edificio tan emblemático?
Bueno, pues la idea fue estupenda, porque hasta ese momento pues el Alcázar era un edificio que tenía poco uso, solamente había un museo y en este grandioso edificio pues no había nada más. Entonces, bueno, pues se decidió abrir a los ciudadanos este espacio tan emblemático y abrirlo a la cultura y a los libros. Entonces, bueno, desde aquel momento, pues para todos los toledanos el Alcázar es la biblioteca. Y también desde el 2009 pues estamos con el Museo del Ejército, con el que convivimos de una manera extraordinaria y muy, muy colaborativa y estupenda, la verdad. Somos muy buenos vecinos. ¿Y cómo ha ido evolucionando durante todo eso? Porque son muchos años, son 20 años. Esto ha evolucionado, ha crecido, se ha modificado, ha habido obras. Pues sí, al principio, bueno, era una novedad y bueno, pues todos los toledanos y todos los castellano-manchegos quisieron venir a la biblioteca a conocerla. Entonces fueron esos comienzos con muchísima gente, con muchísima ilusión, que todavía mantenemos 20 años después. Y bueno, pues los servicios eran todos nuevos, el acceso a Internet era nuevo, los audiovisuales, 20 años después ha habido una evolución y aunque todos esos servicios están consolidados, pero ya hacemos muchas más cosas. Tenemos préstamo de libros electrónicos, tenemos biblioteca digital, tenemos red de bibliotecas de regional, en fin, bueno, tenemos una serie de proyectos que ya se han hecho realidad, de los que nos sentimos muy orgullosos. ¿Cuántos fondos cuenta ahora? ¿Con cuántos fondos cuenta la biblioteca? Pues la biblioteca en estos momentos tiene 450.000 volúmenes, entre libros antiguos, que tenemos 104.000, y libros actuales, audiovisuales, discos, películas, publicaciones periódicas, bueno, pues libros electrónicos, en fin, pues tenemos 450.000 volúmenes aproximadamente. ¿Y cuántos socios tenéis en este momento? Pues estamos muy contentos porque si Toledo tiene unos 80.000 habitantes, 40.000 de ellos tienen tarjeta de usuario de la biblioteca. Con lo cual, bueno, para nosotros es todo un orgullo que casi la mitad de la población de Toledo sea usuaria de la biblioteca. A eso hay que unir todas las personas que vienen a la biblioteca a utilizarla y que no hace falta carnet para utilizar la sala de lectura, para venir a las actividades. Entonces, bueno, pues imaginaos, o sea, tenemos unos 300.000 visitantes al año, con lo cual, bueno, estamos muy contentos, pero queremos más, nos gustaría que el 100% de la población de Toledo pues fuese socio de la biblioteca. Aparte de esto, ya hace tiempo que dejó de ser un lugar única y exclusivamente de lectura, lo que es una biblioteca al uso. Aquí desarrolláis multitud de actividades. Sí, todos los días tenemos más de una actividad, la verdad, porque en estos momentos donde Internet es de uso cotidiano entre todos los ciudadanos, cualquier persona con su dispositivo móvil, con su tablet, etcétera, tiene acceso a cualquier información, las bibliotecas públicas tenemos que ser algo más. Y esta biblioteca, pues lo es, y cada vez seremos más. Y somos lugares de encuentro, espacios abiertos a la participación, a la creación, a las actividades, al aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, bueno, lo que nos demandan los ciudadanos y lo que hacemos ya en las bibliotecas públicas es abrir esos espacios, ¿no? A la libertad, al conocimiento, al aprendizaje, ¿no? A que todas las personas puedan aquí utilizar los espacios para lo que quieran dentro de la creatividad, la tolerancia, por supuesto, y el compartir y el convivir entre todos. También tenéis ludoteca, desarrolláis talleres para niños, presentaciones. Bueno, esto se ha convertido ya en un espacio de cultura en todos los sentidos. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque todos los ciudadanos tenemos un éxito, como os comentaba, muy grande. La mayor parte de los ciudadanos vienen a esta biblioteca. Los niños para nosotros es una prioridad, como tú decías. Tenemos una bebeteca a la que vienen muchísimos niños con sus padres, sus madres, sus abuelos, abuelas, etcétera. Clubes de lectura infantiles tenemos 9, entre viernes por la tarde y sábados por la mañana, también con lista de espera y intentaremos ampliar para años sucesivos esos clubes de lectura, porque para nosotros la infancia es una prioridad. O sea, crear ese hábito lector entre los niños y las niñas desde muy temprana edad es imprescindible para luego poder ser ciudadanos con capacidad crítica, ciudadanos libres, ciudadanos tolerantes. Entonces, bueno, nosotros estamos muy contentos con los niños y también los jóvenes. También tenemos clubes de lectura juvenil y estamos desarrollando, o empezamos precisamente en estos días, un ciclo de talleres para jóvenes que se llama Generación del 98,
parafraseando a la generación literaria, pues lo que queremos es que todos los jóvenes que nacieron en el 98 y los que no es necesario que hayan nacido en el año 1998, pero bueno, lo hemos llamado así, vengan a una serie de talleres que tenemos preparados para ellos, para que aprendan impresión en 3D, fotografía, ilustración de cómic, escritura, técnicas de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hacemos un poco ese llamamiento para que todos los jóvenes puedan venir también a la biblioteca. También exposiciones, ahora mismo hay unas cuantas puestas por los pasillos en esta misma sala, en la sala de Borbón Lorenzana, que es, bueno, es una maravilla de sala. ¿Qué esconde? Porque esto está abierto para los investigadores. ¿Qué podemos encontrar entre sus estanterías? Bueno, en esta sala, que es, como bien dices, la sala Borbón Lorenzana, aquí lo que tenemos es una parte de nuestro fondo antiguo. Si tenemos 104.000 volúmenes, pues aquí hay unos 15.000. El resto está en depósitos perfectamente acondicionados para su conservación, con la climatización, la seguridad adecuadas para su conservación para generaciones futuras. Lo que hacemos en esta sala son exposiciones, porque ese fondo patrimonial tan importante para toda Castilla-La Mancha, nuestra obligación es, además de conservarlo, difundirlo. ¿Y cómo lo difundimos? Pues a través de exposiciones, como podéis ver aquí, a través de la digitalización, que tenemos en la biblioteca digital, como te comentaba, Vidicam, y a través de la investigación. Los investigadores vienen a la sala de Castilla-La Mancha a leer estos fondos y a investigarlos. En este caso, lo que me hablabas de las exposiciones, pues lo que pueden contemplar aquí estos días es una exposición sobre las editoriales de Castilla-La Mancha. Hemos querido en nuestro 20 aniversario hacer un guiño a las editoriales, esos agentes culturales tan importantes y que trabajan codo con nosotros, con los bibliotecarios. Entonces, bueno, es un recorrido a lo largo de 70 años de las editoriales más importantes de la región. Va separada por provincias y luego editoriales de carácter regional. Y en el centro de la sala, como podéis ver, pues tenemos un breve recorrido de la historia de la imprenta en nuestra región. Tenemos estupendos incunables toledanos, libros estupendos y maravillosos del siglo XIX, siglo XVIII, de otras provincias, de Albacete, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, y bueno, pues invito a todo el mundo que quiera a poder disfrutar de esta exposición en la que hemos conjugado el libro antiguo con el libro actual. ¿Qué más tesoros esconde esta, bueno, esconde o divulga esta biblioteca? Bueno, pues tenemos, la verdad, incunables únicos en España, tenemos manuscritos también únicos y valiosísimos, tenemos colecciones de códices que estuvieron en la Capilla Sixtina, que llegaron a Toledo, tenemos también un manuscrito del siglo XI, también otro códice, y bueno, tenemos tantísimo que no sabría por dónde empezar, joyas maravillosas, Quijotes, ediciones extraordinarias. Entonces, la mayor parte de todas estas obras están digitalizadas y cualquier ciudadano las puede consultar libremente a través de nuestra biblioteca digital. Bueno, 20 años que cumple ahora esta biblioteca, tú has estado ligada a ella durante la mayor parte de tu vida profesional y cotidiana. ¿Qué recuerdo tienes con más apego? ¿Qué es lo que más te añoras? Para mí es muy importante esta biblioteca porque, como tú bien dices, la mayor parte de mi vida profesional pues, la he vivido aquí, no solo en estos 20 años de biblioteca regional, sino 2 años antes en la Biblioteca del Miradero, porque yo empecé como becaria de investigación de estos fondos antiguos tan maravillosos. Entonces, pues la verdad es que recuerdos tengo muchísimos y guardo con especial cariño pues todo ese afecto que todos los toledanos nos brindan día a día, y lo digo con todo corazón, y les agradezco que sigan viniendo a la biblioteca, porque estos 20 años son gracias a ellos. Entonces, para mí es muy importante que todo el mundo, todos los ciudadanos vengan a la biblioteca y de verdad nos demuestran su cariño día a día. Para mí es lo más importante. Eso es como ver crecer a un hijo, prácticamente. Sí. ¿Qué le deparas el futuro de esta biblioteca? ¿Qué esperas? Pues el futuro es ya, porque ya es el presente, es como te decía. En la era digital, en la era de Internet, donde cualquier usuario puede utilizar o acceder a la información de una manera sencilla con sus dispositivos, las bibliotecas pues,
somos y vamos a ser espacios abiertos donde la gente venga a compartir conocimiento, aprendizaje, a quedar, a conocerse y nosotros con ellos, ¿no? Y les brindaremos, por supuesto, siempre tendrán acceso a la información con los últimos soportes, aquí tenemos wifi para todos, etcétera. Pero ese espacio humano, ¿no? Es lo que las bibliotecas del futuro quieren o queremos conquistar, ese espacio humano para todos. Hoy en día, la Biblioteca del Alcázar cuenta con 40 trabajadores y 40.000 socios activos. A los 4 años de inactividad, el carnet se retira, pero puedes presumir de haber pertenecido a esta gran familia, como hiciera en su día la actriz Melanie Griffith. Ella en el año 2013 se encontraba en la ciudad, acompañando a su entonces marido, Antonio Banderas, que grababa en Toledo la película de Pedro Almodóvar, La piel que habito. Sorpresa y expectación entre los usuarios y trabajadores ante la presencia de la actriz que disfrutó de la lectura en un entorno inmejorable. Miles de anécdotas y recuerdos albergan los muros de este edificio que ha limpiado su imagen como símbolo de la Guerra Civil Española y se ha convertido en el referente cultural de Castilla-La Mancha. Uno de los personajes clave en la lucha por convertir el Alcázar de Toledo en lo que es hoy fue Juan Sánchez, quien ha dedicado toda su vida a los libros. Y aquí, en esta biblioteca, es donde hace un año terminó su carrera profesional tras 5 años como director. Arrastra su apasionada lucha y defensa por las bibliotecas desde muy joven, cuando se enamoró de las palabras en una pequeña tienda en su pueblo, Lambroca. La Biblioteca Provincial del Miradero de Toledo fue su hogar en la adolescencia, donde descubrió a los existencialistas en una época de incertidumbres y crisis de fe. Fue allí donde consiguió su primer trabajo catalogando libros y fue pionero en la puesta en marcha de los bibliobuses. Conduciendo uno de ellos, se recorrió la mitad de la provincia. Entonces en la provincia de Toledo había como 20 bibliotecas, ahora hay unas 140, 150 bibliotecas, y era fantástico porque éramos un poco el referente de la vida cultural que llegaba al municipio, un poco como las misiones pedagógicas, pues llegábamos al municipio, la gente se hacía su carné de socio y se llevaban los libros y había un contacto estrecho con los lectores. Allí nació su vocación de agitador. Defiende con fuerza el derecho universal de todos los ciudadanos de acceder a la cultura. Pero que fue una etapa maravillosa, porque ahí el reto era la utopía de universalizar las bibliotecas para todos los ciudadanos, que hubiese políticas públicas para que garantizar la biblioteca pública, los servicios bibliotecarios, como un derecho de todos los ciudadanos, porque hasta entonces las bibliotecas se hacían en localidades mayores de 5.000 habitantes. Parece que las personas que viven en los pueblos no tienen derecho. Y eso fue la gran revolución que se hizo en Castilla-La Mancha. Haciendo un repaso de su trayectoria, Juan Sánchez se siente un privilegiado por todo lo que tiene y lo que es. Como cristiano y creyente, tiene clara su llamada a participar en la vida pública, a contribuir y servir a la sociedad. Entonces yo voy a seguir defendiendo lo público, las bibliotecas, la vida. Es importante la vida también desde postulados como los que desde las creencias y el respeto. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos públicos dentro de la administración, desde los que ha promovido políticas progresistas en defensa de las bibliotecas. Acabó su trayectoria laboral, pero no su compromiso con la lucha por la libertad, la cultura y la democracia, siempre intentando ser coherente con sus ideas. Para las bibliotecas la gente viene en libertad. Las bibliotecas son lugares de libertad, donde la gente viene libremente y donde no hay barreras. Y es que las bibliotecas son su pasión, la puerta de acceso a la cultura y a la libertad. Y eso me ha venido de un compromiso que como creyente tengo con la sociedad. Los cristianos tenemos que tener una presencia pública en la sociedad. No somos distintos. Los cristianos no tenemos que estar en las sacristías, arrinconados, como a veces han querido algunos partidos políticos. Los cristianos tenemos que estar al lado de los ciudadanos, aceptando a todos, dando muestras de respeto, dando muestras de realmente de cercanía, porque la verdad no es patrimonio de nadie. Juan Sánchez se jubiló hace un año, pero no lo ha hecho su pluma.
sigue escribiendo, incansable y reivindicativo, haciendo de las letras un grito por la libertad y la igualdad. Este es un lugar donde perderse por los pasillos, pararse en la Sala Borbón Lorenzana, donde se ubica la muestra sobre las editoriales de Castilla-La Mancha, una historia con futuro. Aquí se hace un repaso a la actividad editorial y cultural de los últimos 70 años en la región, además de ediciones incunables impresas en las 5 provincias. Un reflejo y un impulso de la actividad creadora y cultural producida en nuestra tierra. Una recopilación de nuestra ciencia, nuestro territorio, nuestra historia, nuestro arte. En definitiva, lo que somos y nos hace ser castellano-manchegos. Nuestros pasos nos llevan hasta la Sala General, en la que se ha ubicado otra muestra conmemorativa de estas 2 décadas. La visión de este lugar, del puño y letra, de 20 autores. Antonio Gala comparte espacio con Mario Vargas Llosa o María Dueñas. Todos ellos han dejado un entrañable recuerdo en el libro de visitas que regalan sus palabras y su presencia. Una sala convertida en espacio expositivo donde descubrir la caligrafía de los grandes escritores de nuestro tiempo. Rincones y pasillos que invitan a callar, a disfrutar del silencio que se respira hasta llegar a la sala infantil. Más de 5.000 niños tienen carnet de la biblioteca. Aquí aprenden a amar la lectura, a saborear las letras y los dibujos, desde la biblioteca hasta la ludoteca, pasando por los talleres de lectura y de idiomas. Este es el lugar del conocimiento que quiere y se deja exprimir hasta la saciedad. Somos muchos los que hemos pisado estas baldosas desde hace 20 años. Se agolpan los recuerdos en la memoria y todos desde el cariño y la gratitud hacia quienes hicieron posible este lugar. Miles de libros esperan su momento, miles de letras que quieren sumarse a los nuevos tiempos y subirse al carro de las nuevas tecnologías. Periódicos, revistas, tablets, ordenadores, panfletos, carteles, todos de la mano con un único propósito: la libertad que te da el saber y que aquí se concentra en un lugar histórico, rodeado por torreones, donde la luz natural entra por sus amplios ventanales, para quedarse y acompañarnos en este inagotable viaje.